Excelente. Ok, Israel, este te lo voy a poner a ti para que me oigas lo que estamos hablando, ¿ok? There you go. Perfecto. ¿No te molesta la oída, la oreja? ¿Está bien? Ya me lo hago un poquito para adelante. Ahí mero. Un poquito para atrás. ¿Se siente bien? ¿Lo siente bien? Ok, perfecto. All right. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a la pista activa. Para usted no traigo audífono, señora. Atrás, sí. Ahorita voy a cerrar la puerta cuando despeguemos porque se pone muy caliente atrás. All right. Por tráfico, November 2037 Yankee. Taxi from hangars to runway 1 forever. There you go. Muy bien. Ok, Israel. Vamos a ir a esa pista que está allá y de ahí vamos a despegar. Por tráfico, November 2037 Yankees, holding short runway 1 forever. Ahora vamos a correr checklist. Esperamos que todo esté funcionando. Tengo que checar el avión, Israel, para asegurarme que todo está bien. Right, voy a mover los controles, no te vaya a golpear tus piernas. There you go. Excelente. Make sure. Vamos a checar la máquina. Los magnetos. Carburetor heat. Vacuum, power, oil pressure, oil temperature, todos se ven verde. Vacuum, instruments, todos están bien. 225 en el head indicator. Doors and window flaps, zero, trim. For takeoff. Muy bien. Está listo para el despegue. Por tráfico, November 2037 Yankee departing 14 to the west. Denver. Okay. A disfrutar aquí con nuestro buen amigo Israel, Capitán Israel. Es su primer vuelo. Y va a ser una experiencia increíble para él. ¿Listo, Israel? Mira para afuera. ¡Vámonos! There you go. ¡Listo, Israel! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a despegar! ¡Mira! Por tráfico, November 2037 Yankee is upwind runway 14, departing to the west. ¿Está bien, señora? Y esto para mí es la aviación, mis amigos, el poder compartir. Miren, nomás miren en la cara. Por tráfico, November 2037 Yankees entering left downwind, runway 14, departing to the west. ¿Cómo ves, Israel? ¿Te gusta? Wow. Por tráfico, November 2037 Yankee flying over midfield, runway 14, departing to the west. Les decía, mis amigos, para mí la aviación, más que palancas, botones y revoluciones por minuto, en realidad lo que es enriquecer la vida de la gente. Estar abajo,
a las personas que me hicieron favor de traerlo. Y es algo interesante cómo algo tan sencillo como un vuelo por primera vez para Israel no solamente es emocionante e importante para Israel, sino para todos los que estamos alrededor. Las personas que están en el suelo, que lo trajeron, la mamá de Israel está acá atrás, está bien emocionada. También es el primer vuelo de la mamá de Israel. ¿Cómo se siente, señora? ¿Bien? No, no solamente es el primer vuelo de Israel, sino es el primer vuelo de su mamá. Allá está la lluvia y parece mentira, pero está detenida ahí y ya. Yo le estaba pidiendo mucho al señor que nos ayudara con eso. Miren, está bien calmado el aire, exactamente lo que necesitábamos. Por tráfico, number 2037 Yankee, left crosswind runway 14, departing to the west. Increíble, eso no es solamente una bendición para Israel, la bendición es para todos nosotros que estamos alrededor de él, especialmente a mí como otro instructor de vuelo. Era su sueño de él estar cerca de los aviones y volar. Increíble. Muy bien, capitán. Excelente, capitán. Wow. Bendición. Ven qué hermoso el sol. Airport traffic, lo que se ve aquí. Se paren. Traffic paren to the west. Hoy ahora lo que voy a hacer es llevarlo alrededor de la ciudad de Edinburgh. Quisiera llevarlo a su casa, pero la tormenta está allá fuerte, eso no voy a poder llevarlo. Voy a tratar de acercarme lo más que se pueda, pero me quiero acercar mucho a la tormenta porque se mueve mucho el avión y no quiero que se asuste. Ustedes pueden ver, lo está disfrutando demasiado. Uno como instructor de vuelo aprende a leer la cara, las manos, a interpretar, porque uno habla más con el cuerpo que con la boca. Lo pueden ver ustedes cómo está entretenido en los instrumentos, yendo para afuera, inclusive volando. Ustedes lo pueden ver cómo está volando, jugando. No, va bien emocionada atrás también. No, no creo que lo puedan ver ustedes. Por tráfico, no, 2037 Yankees, the panic traffic pattern to the south. There you go, Israel! Capitán Israel! Wow. Qué tremendo. La verdad, mis amigos, es que no fuera por esos momentos de compartir la aviación de esta forma con cualquier persona, especialmente con personas como el Capitán Israel. Si no fuera por esto, la aviación perdería su toque mágico. Sería nada más palancas y revoluciones por minuto. No, esto es lo que le da mucha diferencia a lo que hacemos. All right, capitán. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? There you go. Estaba bien entretenido viendo el highway. Creo que vamos a seguirle por aquí mejor. Otro día lo llevamos a la casa. Yo lo que quería era que viera su casa de arriba, pero con la tormenta ahí realmente no me animo. No, voy a seguir mi instinto. Mi instinto me dice que no vaya, so no voy a ir. Alright, vamos a disfrutar por este lado. Pueden darse cuenta cómo va embelesado viendo para afuera. Es emocionante. Es increíble porque
había muchas tormentas hoy en el día y me pasó por la mente cancelarlo, por lo que uno busca es que no se asusten ellos, no quiere uno que se asusten, pero también sabía que tenía que hacerlo ahora, so, salió todo muy bien. Excelente. Mejor día no podíamos haber tenido. Habla del favor divino hacia nosotros. Pueden darse cuenta, si lo alcanzan a ver, sus manos están relajadas en los controles, no están apretadas o tensas. Y él, no lo pueden sentir, no pueden ver ustedes, pero yo lo siento, siento donde él hace los movimientos. Una gran experiencia lo que está experimentando él en su mente ahorita viendo todo esto. Por tráfico, November 2037 Yankees, 3 miles south, we were going to fly over Midfield. 1500 for a 45 left downwind runway 14. Full stop, Edgar. Cameron County traffic, Navy King Air 25 is on 5 nautical mile final for runway 13, Cameron County. ¿Está bien, señora? ¿Se siente bien usted? Aquí está el aeropuerto, mire, aquí abajo. Ahí fue donde salimos. Vamos a regresar para aterrizar y que el capitán Israel termine de disfrutar su vuelo. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantenga los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Y por favor, si les gustó mi video, denle like. Ahí está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse a mi canal. Sé que les va a ayudar mucho en su crecimiento como pilotos profesionales y como aficionados de la aviación. Muchas gracias por su ayuda.